Y bueno, esto soy Johnny Bravo a las 6 de la mañana. Trato de levantarme 6, a veces me levanto 6 y 5, a veces 6 y 10 o a veces 6 y media, que es muy tarde para mí. Me estiro un poquito y recargo muchísimas fuerzas para empezar mi día. Lo primero que hago, como muchos me imagino, es ir al baño a hacer pis, así que ahí me ven yéndome al baño. Y lo que trato de hacer todas las mañanas, excepto cuando me levanto tarde, es tender mi cama. Ahí ven a la Chi. Luego la Chi se levanta, ve mi cama extendida y se pone furiosa. Así que trato siempre de tenderla. Aunque siendo sincera, no siempre lo cumplo. Algo que me gusta hacer después de tender mi cama es echarle perfume, no sé por qué, es una costumbre loca, pero me gusta mucho. Lo siguiente que hago es escoger mi ropa para ese día. Normalmente lo hago un día antes, pero si ese día dormí súper tarde, entonces lo hago en la mañana, como aquí. Mi premisa para escoger la ropa es estar cómoda, porque como saben, trabajo en un colegio, entonces siempre priorizo estar muy cómoda. Luego voy corriendo a la ducha y lo primero que hago es poner mi playlist Ecoducha para dos cosas. Uno, reducir el tiempo que me tomo bañándome y también para ahorrar agua. Una vez que ya me bañé, me seco muy bien el cabello y el cuerpo porque no me gusta dejar todas las gotas de agua en todos lados y me voy a mi cuarto. Por las mañanas me gusta mucho ver noticias porque así me siento un poquitito más acompañada. Y lo siguiente que hago es echarme súper, súper rápido crema en todo el cuerpo o en la mayor parte de mi cuerpo. Luego me echo desodorante, que estoy usando este de aquí de Rexona, y saco mi agua micelar para limpiarme el rostro. En las mañanas normalmente mi cara amanece un poquito más grasosa de lo normal, entonces uso esta agüita micelar para limpiarme todo el rostro y después de esto me echo crema. Aquí me olvidé, este día me olvidé, pero normalmente uso una crema de Eucerin. Y antes de salir, acomodo mi mochila. Normalmente llevo mi agenda, una cartuchera, un neceser que tiene como desinfectante, perfume, peine, esas cositas. Y mi cargador y mis audífonos. Hoy día no voy a la universidad, entonces no tengo muchas más cosas que llevar. Y listo, salgo de mi casa. Felizmente mi raquelita me lleva hasta el paradero, lo que me da más tiempo para hacer mis cosas en la mañana. Y llego más temprano al trabajo. Trato de salir como máximo de mi casa a las 6:55 porque si no ya llego muy tarde. Hoy día estoy un poquitito tarde, pero vamos a ver qué tal me va. Llego al paradero y aproximadamente espero unos 5, si tengo suerte y si tengo mala suerte, 10 minutos. Hay muchos carros que me llevan, pero siempre trato de esperar a uno para ir sentadita.
Hoy me tocó buena y mala suerte porque estuve parada al inicio, pero al final me senté, felizmente. Yo trabajo en un colegio, así que normalmente entro 7 y 45. Hoy son 7 y 42, así que tengo que ir volando para marcar antes de que sea la hora. Esto está siendo grabado en secreto. Pero vine. Están mis amigas. Mira, ella es Mariela. Y ella es Ale. Pero estamos en secreto. Hoy día saliendo del trabajo teníamos un almuerzo porque era el aniversario del cole, así que fuimos a Vivaldi. Ella es mi amiga Paola, mi amiga Ale, Jane, Maribel, ella es mi jefa, mi patrona. Patrona del bien. Y Mariela. Excepción 1. Tengo frío. Esta noche que nos vimos una sonrisa. Excelente de vos. Te deseo esa niña. Me dieron en la yema del gusto, debo decirles, chis, porque lo que más me gusta en la vida es comer y si es gratis, mejor. Luego de eso, fui a visitar a una amiga que vivía muy cerca de donde estaba, que tiene su bebita que es muy hermosa y se llama Gal. Así que aproveché en ir a verlas. Bueno, esto en la casa de mi amiga muchas horas y me olvidé de grabarles. Pero ya salí. Y ahora me dirijo a ver a Jotis. Hola, bueno, les cuento, esta es la cuestión. Jota me recogió, peleamos el camino, nos amistamos, vinimos y estuvimos pensando en qué íbamos a hacer, porque íbamos a salir. Pero acá mi amigo, que es recontra enfermizo y recontra hipocondriaco, está mal de la garganta, ¿no? Entonces no podemos hacer básicamente nada. Entonces le he propuesto un plan. ¿Qué te he propuesto? Comer. Y luego. Ver. ¿Pero qué vamos a ver? 13 Reasons Why. Así que nos dirigimos a lo nuestro, quería ir a buscar la comida. Me cambié de ropa porque el otro me sentía un poco apretada y quería estar un poquito más relajada. Así que me puse este mom jean y unas zapatillas para estar más cómoda. En el carro, Jotes y yo nos divertimos muchísimo porque nos encanta poner radio corazón y jugar el karaoke. Y aquí estamos, jugando al karaoke. Llegamos a uno de mis restaurantes favoritos, que se llama La Buena Mezcla, que tiene unas alitas buenazas. Las alitas son una de mis cosas favoritas en el mundo y las de aquí son increíbles. Y aquí estamos, Jotis y yo, en amores y odios, esperando las alitas, que cuando llegaron, la verdad es que estaba tan hambrienta que olvidé grabar, y aquí pueden ver los miles de huesos, pero estaban buenazas. Luego de esto, Jotis se fue a su casa y me fui a dormir. La verdad es que estaba muy oscuro, así que esta parte, que es la parte de noche, la grabé otro día. Vuelvo a sacar mi agüita micelar y mi crema hidratante para sacarme el maquillaje que tenía y para ya tener mi piel listísima para dormir. Lo primero que hago es agarrar un algodón para sacarme con el agüita micelar el rímel y la parte de los ojos. Y con la parte de atrás de este mismo algodón me saco el labial. Y luego con estos pads de Plan Consciente, que son unos pads desmaquillantes reutilizables, saco todo el maquillaje del rostro, es decir, la base, los polvos, etc.
Y por último, pero no menos importante, voy a lavarme los dientes. Ahora que tengo brackets, esto es una experiencia completamente diferente para mí. Estoy usando un cepillo de Vitis que es especial para ortodoncia, que llega como que a los lugares más recónditos de mi boca, en serio. Y me he vuelto obsesa con pasarme el cepillo mil veces por el mismo lugar. Una vez que termino con el cepillo normal, uso este de aquí que también es de Vitis, que es especial para ortodoncia, para meterlo entre los cuadraditos. Y listo. Me saco los aretes, los anillos, los pongo en su sitio porque ustedes saben que si no, la Chi se molesta. Esto es en un día que no tenemos nada que hacer en la noche, pero normalmente me duermo como a las 11 y media, 12, porque nos quedamos hasta tarde haciendo algunas cosas de Marana o de Alma Rosa. Y esa es toda mi rutina del día en un día donde no voy a la universidad. Les mando un beso gigante. No se olviden de darle like al video si les ha gustado, de suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Chao!